Yo soy Drip del Gorila Soviético. Hace unos días que salió la nueva temporada, y aunque he de aceptar que ya no he podido viciar tantas horas como hace algunos ayeres, ¡viva la piedra, banda! Este ha sido un excelente inicio de temporada. Aún así, nunca faltan los quejosos, pero cada opinión es de respetar. Este pendejo. Así que yo también quise meter mi cuchara, y aquí les traigo un pequeño análisis personal sobre la temporada, lo que espero de ella, y como si me lo hubieran preguntado, un pequeño comentario sobre la misma. Pero antes, quiero agradecerles a Yosiel, a mi compa Katsugari y al buen Chris por comprar este pase de batalla con el código iDrip en la tienda de Fortnite. Eso apoya bastante. También quiero invitarlos al server del Gorila Soviético en Discord, donde tenemos juegos de azar, mujerzuelas y hombrezuelos por si ocupan. ¡Ay, hijo de su chingada madre! Y ahora sí, comencemos con el video. Hace algunos años, durante nuestro lejano y horrible encierro, pudimos disfrutar del capítulo 2 y todas las amenidades que trajo consigo. Desde un nuevo mapa y gráficos chingones hasta el Pelonchas y sus peinados finos. Pero sin duda, una de las temporadas más gloriosas de esa época fue la Season 4, mejor conocida como la temporada Marvel. ¡Se me paró el pilín! Esto no podía ser de otra manera, ya que tras una temporada con temática de superhéroes, skins, lugares emblemáticos, easter eggs, skins, poderes directos desde los cómics, skins y las mejores actualizaciones del mapa, dejó un enorme hueco por llenar, y aunque el resto de las temporadas hicieron su luchita, al menos para lo que concierne del capítulo 2, no podía haber mejor representante que esta temporada. ¡Sí, güey! Y henos aquí, 4 años después, tras 3 capítulos y la separación del canal y reinicio del mismo, esta temporada se vistió de gala y el tío Epic dijo que ya era hora de ganar un par de milloncitos más. ¡Claro! Pues tenemos lo que podemos considerar como la segunda temporada de Marvel. En el mapa se agregaron 4 ubicaciones nuevas relacionadas con el universo de Stan Lee. El pase de batalla repleto de superhéroes, easter eggs hasta debajo de las piedras y sin dudar un fanservice a todo lo que da. Pero la interrogante es, ¿qué hay a nivel temporada de Fortnite? Iniciando con el pool de armas, algo bastante decente a decir verdad. El AUG es el rifle de la temporada, y aunque en otros días este pudo haber sido una bestialidad a distancia, la mecánica añadida de que tenga caída a cierta distancia del disparo ha logrado balancearla bastante bien y no se siente nada cheta. La escopeta soberana no es de mis favoritas, pero sí te voltea el hocico a mediana y corta distancia sin ningún problema. Su única desventaja es que es caprichosa y pega lo que se le da la gana en momentos cruciales. 30. Y ya sé, tu amiguito especial, que a ti nunca te pasa, que tú eres don chingón, que tú eres el dios del Fortnite, a ti nunca te ha pasado, tú siempre pegas 500 de daño, pero al resto de mortales les pasa de esta manera. ¡Chingas a tu madre, cabrón! Por otro lado, los subfusiles dobles están super cerdotes, como para darles croquetas por las perras verguizas que pueden meter con ellos al vaciar el cargador entero al cabrón que veas. Pero supondré que será uno de esos ítems que tarde o temprano terminarán nerfeando por quejas de la comunidad. ¡Pinche gobierno puto! Y eso si no, ya lo nerfearon para el momento de estrenado este video. Otra de las joyitas de la season es el rifle Monarca. Aunque tienes que tener buen pulso para no cagar cada tiro que des, simplemente la animación que tiene al portarlo te hace sentir potente. Es como tener tu pene en la mano. ¡Sí, güey! Los guantes arcanos, una de las armas míticas que desde su nombre ya suena cabrón, tiene la habilidad de spamearse y sobrecargarse para infligir más daño. Aunque su precisión no es lo mejor, sí que es uno de los objetos más divertidos para quien lo posee. La mochila de máquina de guerra es uno de esos objetos super hiper castrosos que si es bien empleado se utilizará para rushear, pero como ya es costumbre, gran parte de la comunidad lo utiliza para escapar de peleas que ellos mismos inician. No obstante, esta práctica es habitual con cualquier otro ítem de rotación. Mi única queja en este momento es que de rato se buguea el sonido y no te das cuenta cuando ya están 3 cabrones rusheándote con mochilas al estar en una pelea. Ahora, el escudo del Capitán América, uno de los objetos que pues está bien, pero no me resulta muy llamativo, aunque la capacidad de infligir daño con el mismo rebote se asemeja mucho a Perfect Dark. Sí, un recuerdo mío de chaburruco, pero bueno, resulta bonito recuerdo. La torreta automática de máquina de guerra, el objeto tryhard por excelencia, como su nombre lo dice, es un objeto que se dispara solo al portarse. Esto permite rushear a los cerdos sin preocuparse por third party, y esto es complementario con el arsenal de
de máquina de guerra. ¡Máquina de guerra! Uno de los objetos más chetados que si tienes una mínima idea para emplearlo, automáticamente te convertirás en el dolor de huevos de la partida. Desafortunadamente, estos tres últimos objetos, como ya era de esperarse, fueron nerfeados a los 4 días de haberse estrenado la temporada. ¡Qué pendejadas! Y sí, nunca falta el cabrón que dice ¡ya nerfealo, Epic, chingada madre! Aunque no le haya dado la oportunidad suficiente para brillar o que los mismos usuarios se acostumbraron a él. Ahora, los medallones. De entrada tenemos 3. El medallón de mi novia Emma Frost, que te permite arrastrar enemigos hasta 100 metros de distancia. Una mecánica similar a la extorsión de hace algunos capítulos, pero con la peculiaridad de que es cada determinado tiempo y muestra a todos los enemigos que estén en la cercanía. El medallón de misterio. Una mamada. La verdad es que aunque curioso el concepto, no es de los ítems más llamativos, pues te permite volverte invisible, pero solamente si te mantienes agachado. ¡Toma tu chingadera! El medallón de Doom, uno de los mejores, si no es que el mejor del momento. Este tiene la habilidad de darte sifón, y aunque no hay mucho por explicar en este punto, se resume básicamente en que cada que eliminas a un cabrón, te recuperas de vida. Respecto a otros medallones, se dice que en algunos días se incorporarán los poderes de la temporada 4 del capítulo 2, pero no estoy al tanto de que si serán por nuevos medallones como lo fueron en su tiempo, o serán objetos comunes pero con un daño inferior. Respecto al pase de batalla, no ahondaré prácticamente nada, debido a que hace algunos ayeres no me es tan llamativo este aspecto salvo por contadas skins y bailes. Pero como es de esperarse, la incorporación de una temporada dedicada a Marvel deja bastantes objetos curiosos y fanservice a todo lo que da, cosa que parece excelente para los fans de esta empresa, pero pues yo soy más el libro vaquero. Por último, el mapa. 4 ubicaciones, en su mayoría nuevas, excepto el patio de Doom, porque claramente es cancha, solamente tiene cabezas de Dooms gigantes y ya. Porque le valga verga. Pero, por otro lado, la balsa, Doomsdad y el castillo son zonas bastante buenas. Por sí mismas, cada una tiene mini historias que contar y secretos que resolver. En particular, mi favorita es la guarida de Mafrost, la balsa. Un excelente lugar para caer si quieres peleas seguras, buenos ítems y una relativa buena ubicación desde donde derrotar para el resto del mapa. El castillo de Doom tampoco se queda atrás, pero no es uno de los lugares que me encante, aunque debo de aceptar que su enorme chimenea donde se cree que saldrá Mephisto es bastante fachera. ¿Dónde dice esa mamada? Doomsdad tiene lo suyo, bastante colorido con buenos gráficos, además de guiños a montones del multiverso de Marvel, aunque tendría que explorarlo un poco más ya que solo he caído un par de veces en esta zona y regularmente en partida solamente paso si es por rushear a alguien. En fin, tal vez sea por el tema del estado de ánimo o sucesos que difieren de hace algunos años a la actualidad, pero esta temporada promete bastante. Aunque inicialmente creí que el único factor que tendría esta season sería la nostalgia, parece ser un error. Al menos hasta grabado este video, resulta bastante amena y entretenida la season desde el pase de batalla hasta los modos de juego, que como hace algunos videos les mencioné, solo me había llamado la atención la season pasada por el modo reload, pero en esta ocasión estoy disfrutando bastante hasta jugar Rankeds, además que me genera una peculiar curiosidad del cómo desarrollará Epic la introducción de diversos personajes del universo Marvel. Pero bueno, hasta aquí un pequeño video sobre la innecesaria opinión de un servidor de la temporada que actualmente pasamos en Fortnite. Buen dato, mi compa, pero nadie preguntó. Regularmente soy más de escuchar los puntos de vista del resto y nutrirme de sus opiniones, pero en esta ocasión me ganó la nostalgia por la temática de la temporada y quise hacerles una pequeña opinión sobre la misma. Pero bien, recuerda que si te gusta este tipo de contenido, puedes suscribirte y compartir con un amigo. Hazme saber en la parte de comentarios si este inicio de season fue de tu agrado. Y si gustas apoyar un poquito más, puedes utilizar el código iDrip en la tienda de Fortnite. Por mi parte ha sido todo, yo soy Drip del Gorila Soviético y nos vemos en un próximo video. Bye bye.